muchísimos likes a este video si tú eres manzanita de corazón. ¡Hola, manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Jans y bienvenidos un día más a mi canal. Como siempre, estoy súper, súper feliz y contentísima de tenerlos aquí en un nuevo videito. El video de hoy, mis manzanitas, va a ser muy divertido porque voy a estar haciendo el si te ríes, pierdes para mí misma. Porque no tengo nadie aquí. Estoy sola y la vida es muy dura. Pero bueno, nada, que se me ocurrió que puedo estar reaccionando a los videos cómicos que hay por ahí por YouTube. Y si me río, voy a estar cumpliendo castigos que ustedes me dejaron por mi Instagram. Que por cierto, si no me siguen en Instagram, muy mal, porque ya somos una familia de más de 10.000 personitas en Instagram. Por ahí siempre estoy hablando con ustedes, así que corre. Corre y sígueme en mi Instagram, que se lo voy a dejar por aquí. Y por cierto, dale like a este video si te diste cuenta que tengo un nuevo tatuaje. En fin, que les conté por Instagram de que me dejaran retos asquerosos para yo estar cumpliéndolos si me río, porque a lo mejor no me río y estoy aquí yo la muy pro sin reírme, que no creo porque ustedes saben que yo me río de todo. Así que esto va a ser una guerra súper ganada para ustedes y un problema para mí. Pero bueno. Así que familia, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Vamos a buscar videitos en YouTube. No sé por qué, coméntenme ahí abajito si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo amo ver videos de niños cayéndose. Me da mucha gracia ver a los niños sufrir. O sea, perdón, ay, perdón Dios mío por eso, pero es que los niños cuando se caen son muy cómicos. Ay, me estoy riendo yo aquí sola y todavía no he empezado esto. ¿Qué más me va a ir en este reto? ¡Qué mal! Si te ríes, pierdes. Si te ríes, pierdes nivel Dios, nivel extremo. ¿Qué ponemos? ¿Nivel Dios? Bueno, vamos a poner nivel Dios. A ver si puedo resistir. ¡No, por Dios! Todavía no he empezado el video y la miniatura es una niñita. Que les voy a dejar la foto por aquí. Ok, ya, vamos a empezar. Vamos a empezar. 346 minutos más tarde. Chupa la suela de un zapato. ¿Un zapato? ¿Es en serio? Ay, bueno, voy a lamer uno. Me lo puse por primera vez, así que por lógica no debe estar tan sucio como los demás. Pero igual da mucho asco, así que bueno, no importa, no lo pensemos más, vamos. Ay, no puedo. La vida del youtuber, ok. Céntrate, Yancy. ¡Qué asco! Ya. Prometo que voy a ser más fuerte y que lo voy a lograr. Vamos a continuar. Ha 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 ha!
sabía que esto iba a suceder. Bueno, a cumplir el reto. Entra el pie en el inodoro por 20 segundos. Esto me da mucho asco, pero no tanto. Ok, voy. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte. ¡Wow! ¡Uy! Eso tiene que haber dolido. ¡Ay, se cayó! Mira mis mediecitas, son de naranja. ¡De naranja! Mira mis mediecitas, son de manzanitas. Algún día maduraré, lo prometo. Cómete una cucharada de mayonesa. Me embarré. No, no, no puedo, no puedo. ¡Ah! Voy. Una, dos, tres. Estoy llorando. ¡Qué asco! ¡Uy! ¡Ay, qué asco! ¡Uy! ¡Ay, no se va! ¡Qué asco! Meter la mano en la taza del baño. La mano se me da tremendo asco. Ok, uno, dos y tres. ¡Ay! ¡Qué asco, qué asco! ¡Ay, no, no, ya, 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 ya! Comer un huevo crudo. Era obvio que el huevo no podía faltar. Ya me comí una vez un huevo y no me fue muy bien. Pero hoy va a ser diferente. ¡Salud! Una, dos, tres. Ay, no. ¿Tobin? Comerte un ajo.
tapaba lengua. No me importa. Comemos un ajo. Mentira, sí me importa, porque estoy tratando de ser una campeona. Cómete un moco. A ver, este no está tan difícil, o sea, son mis mocos y los amo. Vamos a buscar uno grande. Uy, no, miren, cómo sale un moco. Uy, qué asco. Bueno, va, 1, 2, 3. Tan saladito. Por el día de hoy, espero que al menos te haya sacado una sonrisita o muchas sonrisitas como a mí. Si eso fue así, por favor no te olvides de regalarme un like y muy importante suscribirte por ahí abajito donde dice suscribirse para que seas parte de esta familia. Corre hacia mi Instagram y sígueme por allá también, que por allá ya saben, siempre estamos hablando ustedes y yo y nos mantenemos así como en contacto directo todos los días. Y por último, pero no menos importante, no te olvides de prender la campanita de notificaciones para cada vez que yo subo un videito nuevo en YouTube, no se olvide de notificarte y no te pierdas de ninguno. Los amo muchito y les mando un besito. Bye.